Buenas tardes, familia. Pues nada, que acabo de salir, estoy sudando. Por Dios, qué de gente, qué calor, qué día más bueno. Vamos, increíble. Hay que ver que mañana ha dado agua, dice que hasta el mediodía. Así que vamos a ver y así estreno mi barbacoa. Hoy no la voy a estrenar ni nada porque vamos a ir a una barbacoa que va a hacer nuestro amigo Antonio. Vale, así que ahora me voy a duchar, me voy a preparar y ahora seguimos hablando. Bueno, pues me acabo de duchar, me he recogido mi moño, ya estoy lista, mira mi outfit, vale, voy con un pantaloncito negro y a ver si se ve unos suecos, vale, y mi bolsito de Bimba y Lola. Ahora mejor os mostraré el outfit, vale, yo todavía no estoy hecha para ir en pantalón corto, la verdad que hace calor, pero ahora mismo nada. Así que bueno, me voy y ahora os enseño un poquito qué es lo que vamos a comer y cómo voy. Bueno, pues ahora estoy aquí en lo de mi abuela, que nos vamos a poner a hacer pan, porque los otros días le traje levadura y me dice que mejor lo quiere hacer conmigo. Así que aquí estoy yo y vamos a hacer pan. Ya tenemos por aquí los ingredientes preparados, que ahora haremos un breve recordatorio. Y mi abuela va a ser la panadera de hoy. Así que os digo los ingredientes y comenzamos. Para recordar, 4 vasitos de harina de trigo de todo uso. Una cucharada y media de levadura seca o una pastillita de levadura fresca. Una cucharada de sal, una cucharada y media de azúcar, 3 cucharas soperas de aceite de oliva y un vaso y medio de agua templadita, ¿vale? Que esté calentita. Pues nada, vamos a comenzar. Tenemos a mi abuela y vamos a comenzar. Primero, en el bol, echa la levadura. La levadura, el azúcar y un poquito de agua, del agua este que hemos calentado. Vamos, si quiere darle. Sí, porque estábamos ahí todo. Ahí va. Y nada, un poquito. Ya está. Y ahora hay que batirlo para que se mezcle bien. Si tú ves que necesita más agua, pues más agua, pero yo creo que no. Dejamos que se integre y ahora seguimos con el vídeo. Bueno, pues esto ya estaría integrado. Así que ahora vamos a pasar al bol grande. Vamos allá primero, espérate. Primero va el agua este. La echa toda. Ahí va. Echamos la mezclita esta que hemos hecho. Ahí va. Y echamos el aceite con esta cuchara y ahora vamos a echar 5 cucharas de harina. Ahora se bate, échale 5 cucharaditas. Ahí va. 2 3 4 y 5 cucharadas. Lo integramos todo y ya sabéis, ahora cuando esté todo integrado lo vamos a tapar con un pañito limpio y lo dejamos media horita. Mientras esperamos al pan, mirad qué máquina más buena se ha recogido mi abuela, una Singer. Singer. Mirad. Esta ya es la que se va a quedar aquí para hacer las costuras. Y los trajecitos de gitana, los de fiesta. Ay, ¿eh? Los de noche. Pues nada, vamos a esperar a que crezca nuestro pan y ahora seguimos. Hasta la media hora, vamos a ver si ha crecido. Sí, esto está estupendo. Vamos a coger el batido, le damos una vueltecita despacito. Despacito. Mira toda la burbujita. Pues nada, ahora le vamos a echar unas 4 cucharadas de harina y le damos una vueltecita hasta que esté integrado. Después ya sabéis, la sal, damos otra vuelta y poco a poco vamos echando la harina. Ahora
Y ahora se tiene que mezclar todo. Dale ya un poquito más rápido si quieres. Y ahora cuando esté todo integrado, pues echamos la sal. Y seguimos con la harina. Una que vi yo haciendo. Y ahora después de echar un poquito de aceite en las manos, ya sabéis, tenemos que tener harina en la encimera para ir amasando y que no se pegue. Pues así un ratito, ya sabéis, que cuando ya se termine de despegar, lo tapamos y lo dejamos otra media horita. Ahí, ponte bonito, que tiene que crecer. Ahí, ahí. Pues ya está, lo tapamos y media horita. Son las 8 menos 20. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ahí, 10. A las 8 y 10, vemos a ver cómo está puesto. ¡Ay, qué bonito! Faltan 20 minutos todavía. Aquí ya está creciendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues nada, mira, mi abuela también se compró el morde este, ¿vale? Del Ikea, el de tapa, pero le he dicho mejor que como ella también tiene la ollita, que mira el culo de la ollita suyo, está más nuevo que el mío. Mira, no vea, por aquí se puede ver mejor. A ver, ahí. Estáis viendo, ¿no? Al lado de los cubiertos, del vaso y el cubierto, que pone un hornito. Pues nada, vamos a usar la ollita, ¿vale? Y nada, ahora antes de meterlo, vemos a ver qué dibujo le vamos a hacer y para el horno. Bueno, ¿cuál estamos? Granjera busca pozo. Mira, mira, con el tipín que tengo, ¿eh? Asarle de comer a mis pollitos. Pita, 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 pita. ¿Qué? ¿Qué? Pita, pita, pita. Échala aquí afuera. Mira, 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 cada una tiene que tener estilo, ¿eh? Pita, 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 pita. Vamos, vamos, que me tiene que dar unos huevos, venga. Que tengo que hacer de comer la tortillita. Vámonos. Mira qué pollito. Sale de comer. Vamos a recoger los huevitos. Vamos a ver cuántos huevitos nos han dejado. Aquí van 3, 4, 5, 6. 8, 9, chiquilla, que de huevo, 10, 11, 12, 13 y 14 huevitos, una docena y dos huevitos. Mira, mira, todos blanquitos y el moreno. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de Granjera Busca Esposo. Si tú quieres ser mi esposo y no perderte esto, déjamelo por aquí debajito. Así que ahora vámonos con el pan. Bueno, pues ya ha llegado el tiempo de destaparlo, que ya podéis estar viendo que ha crecido. Vamos a verlo. ¡No vea! Pues nada, con mucho cuidadito lo vamos despegando, ¿vale? Échate un poquito de aceite en las manos. Y una vez que esté despegado, ahora le hacemos el diseño. Se despega bien, ¿no? ¿Lo vamos a hacer? Sí, dale una vueltecita. Ahí. Ya tiene tres vueltecitas además. Vamos a ponerlo directamente en la bandeja y ahí le haces el dibujo. Haz una pelotita.
¿Ya? Sí. Ahí. Y nos venimos aquí. Que ya la tenemos con un poquito de aceite para que no se pegue. Y ahora le vamos a hacer el diseño. Ya tenemos también en la olla echado un poquito de aceite. Venga, vamos a ver el diseño que le vamos a hacer. Con decisión. Fuerte, fuerte, fuerte y rápido. Ahí. Ahí. Más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ya saldrá algo de ahí. Para hacer primero no tiene mala pinta. Vamos a ver. Vamos a taparlo. Y 200 grados, calor, arriba y abajo. Y hasta dentro de 3 cuartos de hora o una hora. Bueno, casi ha llegado a los 3 cuartos de hora. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver, el plástico, el papel se ha quemado. Vamos a ver la magia. Ten cuidado, abuela, que esto quema como... ¡Bueno, bueno! ¡Mira, mira! ¡Anda, tu primer pan! ¿Eh, abuela? Mira. Se nos ha olvidado echar la harina por lo harto para que parezca súper rústico, pero bueno, no pasa nada. Pero mira, mira. ¿Qué pinta el pan de mi abuela? Mira, abuela, dale, a ver que escuchen cómo cruje. ¡No vea cómo cruje! Bueno, familia, pues nada, acabo de llegar y ya no puedo más. Estoy súper, súper reventada de todo el día, desde las 7 de la mañana que estoy despierta. Y nada, os voy a enseñar qué me he traído de lo de mi abuela y qué me traje al mediodía de lo de mi madre, que no os lo enseñé. Vale, pero me paré un ratito para verla y me dio cosita. Esto es una alegría. Así que nada, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Mira, esto es lo que me traje de mi madre, que se lo vi allí en el patio. Y digo, esto le doy un enjuagoncillo y pongo ahí una maceta. Y esto no sé, ya le daré uso. Lo vi y le dije, ¿tú los quieres? Me dice, bueno. Y le digo, bueno, pues yo me los voy a llevar y cuando tú los quieras te los doy. ¿Vale? Y esta mañana estuvo aquí en la panadería de Nuestra Señora de los Remedios. Y mira qué nos ha comprado. Una palmera y una napolitana. Dios mío, ¿cómo tiene que estar esto? Uf. Y de lo de mi abuela, lo que me traía han sido habicholita, ¿vale? Que es buena para hacerlas con tomate, cebolla. Y mi abuela me dice, espérate, toma, para que te coma palomita viendo una película. Y mirad, qué bueno. Y también me ha dado esta planta, ¿vale? Que es una planta de tomate cherry y un manzano. También, ¿qué es lo que me ha dado? Una planta de tomate cherry y... un manzano. Me ha dicho que lo riega ahora y ya está. Y que le dé mucho cariño. Pues nada, ahora sí que sí. Hasta mañana.